Muchas veces las palabras en inglés cambian de significado al agregárseles alguna otra parte. Por ejemplo, about, que puede significar acerca de, también puede significar algo distinto si tú le pones un to después. En una oración donde usas about y dices I'm about to finish, quiere decir algo así como a punto de. I'm about to finish es estoy a punto de terminar. I'm about to go. Estoy a punto de ir. I'm about to leave. Podría ser, estoy a punto de irme, de salir, de trabajar, por ejemplo. I'm about to leave. Estoy a punto de irme. O también podrías decir a alguien, I was about to call you. Digamos que alguien te habló. Le puedes decir, I was about to call you. Estaba a punto de hablarte. Me ganaste. ¿no? Sería como la, la idea en español. I'm about to get 3,500 followers. Estoy a punto de tener 3,500 seguidores. Yo creo que si tú me ayudas compartiendo estos videos en tus redes sociales, sería mucho más fácil llegar a 3.500, 4.000, 5.000, 10.000 seguidores. Me va a dar muchísimo gusto lograr que estos videos le lleguen a más gente y que mucha gente pueda aprender aunque sea un poco de inglés con ellos.